Muy buenas noches, bienvenidos a nuestras noches de ajedrez aquí en Radio Bahía, la que te pone al día. El día de hoy nos acompaña César Ramírez, FIDE Trainer. Es el tema que hemos puesto ahí, la frase que hemos colocado. Buenas noches, César, bienvenido al programa. Sin más preámbulo, bienvenido a esta edición de Noches de Ajedrez. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Bueno, FIDE Trainer es el título de entrenador FIDE. Ajá. Ilústranos, César, tú mismo eres. Bueno, así como hay títulos de deportistas, como maestro FIDE, maestro internacional, gran maestro, son títulos deportivos, ¿ya? Por deportistas, hay títulos también de entrenadores, amigo. Está el título de instructor de desarrollo, instructor nacional, instructor FIDE. Y luego vienen los FIDE Trainers, que son los entrenadores de la Federación Internacional de Ajedrez. Aquí en el Perú, realmente tenemos dos FIDE Trainers, el maestro Jorge Soco, el maestro FIDE, FIDE Trainer y Tim Abra, ¿no? Son los títulos que nos... Bueno, hay toda una evaluación, una calificación y una capacitación que hace la Federación Internacional de Ajedrez. En alguna medida viene a ser probablemente un entrenador de ajedrez, así... Palabras más sencillas, amigo Luis. A ver, ¿cómo es eso que solo dos? O sea, ¿quiénes son? El maestro Jorge Soto y Tigano. Solamente hay dos. Sí. ¿Qué tal el logro? Ahí, sino que quizás ha faltado más. Más difusión, creo, porque acá podría haber muchos trainer FIDE. Más difusión o falta de interés, quizás, ¿no? Pero va por ahí, acá hay muy buenos entrenadores, pero que solamente faltan titulares. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Pero bien, ahí estamos trabajando con el ajedrez, amigo Luis. A ver, voy a tratar de encender mi cámara, a ver si salgo ahí. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, César. Perfecto. Sí, ahí ahora sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo es que te involucras en el mundo del ajedrez? Bueno, el tema, creo que como todos los ajedrecistas, ¿no? Todos los que estamos en el ajedrez, de alguna manera, dada la circunstancia, y no quizás, o sea, lo que pasa es que no en el Perú, oye, aquí en Latinoamérica no hay un tema de carrera profesional como ajedrecista, no existe. Entonces, de alguna manera llegamos al ajedrez así como, valga la redundancia, como jugando, ¿no? Cada uno, somos apasionados, el que está enseñando ajedrez, con su capacidad en ajedrez, estuvo en otra área, de alguna manera, yo también lo estuve, y sin querer entramos a trabajar en un colegio, de ahí nos involucramos, entramos al tema de enseñanza, nos dimos cuenta que nos gustaba, y sumado a eso, que se comenzó a abrir un mercado, cada vez el mercado en ajedrez ha ido creciendo y ahora con esto de la virtualidad es un boom el tema del ajedrez en cuanto a la enseñanza. Entonces es una posibilidad para poder hacerse, de una profesión, de una carrera y poder llevar el ajedrez y poder trabajar y lanzar proyectos de desarrollo y por qué no también de tipo de índole laboral, ¿no? Porque sí, es una muy buena oportunidad. Y falta quizás masificar más el tema de capacitación, el tema de información, porque sí lo hay. Pero así, como todos los ajedrecistas que hemos llegamos al ajedrez, que no lo buscamos, nadie busca el comienzo de entrar al ajedrez, pero llega ahí, de tanto en tanto, llega sin querer enseñar, te involucras con el tema de enseñanza, con los niños. Es algo que nos agrada. Y como te digo, amigo Luis, finalmente los que llegamos a las redes es porque nos apasiona, ¿no? Una característica de cualquier persona que tú veas que juega ajedrez es un apasionado. Dado que ha tenido que luchar con muchas, muchas cosas que de la propia sociedad, pues, ¿cómo vas a enseñar ajedrez? Oye, mira, igual como el ajedrecista es como el artista, ¿no? Vas a hacer el arte aquí en el Perú, pues, o vas a hacer, estás loco, entonces... Algo así es el ajedrez, ¿no? Tan loco para trabajar en ajedrez aquí en el Perú. Pero sí, sí hay muchas posibilidades, hay campo
y lo sigue habiendo, y como el ajedrez, o ahora con la virtualidad, perdón, mucho más. César, ¿y por qué crees que tenemos solo dos field trainer? ¿Tú te sientes bien así con ellos o crees que deberían acompañarte más en ese camino? Falta de... Bueno, uno es que los cursos de FIDE, bueno, ahora con la virtualidad están llegando un poco, pero no es que tampoco yo mañana voy a matricular un curso de FIDE, no es, digamos, no había esa facilidad. Para hacer un curso de FIDE tenías que tú viajar de repente a Brasil, o a Colombia, o a Argentina, o a Europa, que los costos eran altos, ¿no? Entonces, no solamente es uno de los costos, sino que había que dejar un par de semanas de trabajar. Entonces, pues, realmente, si sumas, y no están cómodos o tan parados hacer un título, no solamente por la parte económica, sino por la parte del tiempo que tendrías que dejar. Eso no es el tema, ¿no? Por ahí. Y ha faltado más, pues, campaña de la propia FIDE, hacer cursos de FIDE. Y otro factor, pues, tampoco no le interesa mucho, pero, ¿no? Entonces, el tema de la capacitación como que está muy jalado de pelos aquí en Latinoamérica en particular. Pero con fe hay nuevos profesores que sí se están ahora, digamos, comprometiendo, están involucrando, capacitarse. Ahora quieren ya buscar un título de FIDE. Entonces, están en ese camino. Pero, claro, una es falta de información y dos también sumado al tema de costo, ¿no? Por ahí tiene mal tema. Bueno, la gente ya se viene conectando. El saludo para Rolando Vicente Santaria, que también ya está dándole me gusta a la transmisión. Muchas gracias. Saludos a Rolando. Y nada, que voy a sumar el ajedrez. Te felicito, amigo, que estés moviendo el ajedrez en esta ventana. Porque es lo que falta. Dice que uno come el huevo de gallina y no la del pato, porque la gallina se encarga de difundir a todo el mundo que has puesto un huevo. Creo que eso se trata, ¿no? Se trata de que comuniquemos más y toda la riqueza, y seguir ahí machacando a la gente todas las ventajas que tiene nuestro juego hasta cobrar toda la población como el consenso, ¿no? El ajedrez es uno de los deportes más cómodos, más fáciles, y uno de los que te reporta muchas ventajas. Así que falta eso, creo. Yo estoy en esta campaña de difusión, de masificación de nuestro juego. Nosotros tenemos un programa de lunes a viernes, ya estamos próximos a celebrar un año. En octubre vamos a cumplir un año este programa, que nace así por una casualidad con unos amigos que justamente acabamos de tener una reunión y me decían, pero tú haces entrevistas los viernes, ¿por qué entrevistas los lunes? Me dicen, no, pero le digo, pues es un FIDE Trainer, hay que ser la excepción, ¿no? Y y además el FIDE Trainer para muy ocupado, le digo, el viernes no puede, tiene ya su agenda ocupada. ¿Qué hace los viernes? Me dice, pregúntale, ¿qué hace los viernes? ¿Qué hace por la vida? Bueno, nosotros tenemos, yo manejo un proyecto que se llama Pío Mucho Rey, tenemos convenios con varias instituciones, como la Academia FIDE de España, tenemos convenios con la Universidad de Guantánamo de Cuba, y otras instituciones más que hemos ido, digamos, en todo caminar, sentando, porque una de las cosas muy importantes en el desarrollo de cualquier actividad son trabajar en conjunto, ¿no? Y venimos trabajando unos diplomados que estamos organizando ya todos los miércoles y viernes de 8 a 10, en la cual soy parte de la organización. Y así, constantemente de miércoles a viernes hacemos cursos, capacitaciones, también en los congresos, en este caso el diplomado que estamos organizando también. En septiembre vamos a participar, yo voy a participar en un posgrado, primer posgrado de ajedrez que lo está realizando Alcalá de Henares, en España. Y sí, estamos en constante capacitación. Tú sabes que un docente, un profesor, es un estudiante perpetuo, ¿no? El profesor, el docente que quiere mirar los ajedrez tiene que estar en constante capacitación. Y es constante, pues, ¿no? La idea es esa, buscar siempre el mejor servicio a nuestros estudiantes. Estás difundiendo bastante lo que es la Cámara Internacional de Ajedrez Educativo. Y coméntanos un poco al respecto.
Bien, yo tengo una empresa CR promotora, que es la empresa, digamos, la parte legal de P8 Rey y todos los proyectos que yo inicio, ¿no? Porque hay que tener, digamos, un sustento legal. La Cámara Internacional es una agrupación de ajedrecistas, padres de familia, deportistas. Nosotros venimos ya 4 años organizando congresos desde el punto de vista del ajedrez educativo, de las ventajas que nos reporta el ajedrez educativo. Y bueno, terminar el congreso y cada uno en su casa, nos vemos todos y todas cada 5 o 6 meses. Hace un congreso, termina todo, chao doctor, a los doctores que nos apoyan, maestros, etc. Y nos volvemos a ver el próximo año. Y pero no había, digamos, esa forma de poder agruparnos, poder estar constantemente comunicándonos, informándonos. Entonces, el congreso que hicimos en febrero, la congreso escolar, nació el proyecto de hacer una cámara donde podamos tener a todos integrados, no solamente peruanos, sino los amigos de Colombia, los amigos de Argentina, Caballito de Palermo de Argentina, los amigos de México, de Brasil, todos, sobre todo a Latinoamérica junta, ¿no? Hacer una masa donde podamos todos estar, digamos, de alguna manera comunicados y tener una comunicación, valga la redundancia, más frecuente de las actividades que hace. Por ejemplo, Luis de Colombia va a hacer una actividad, una capacitación en octubre. Entonces, la idea es que todas las cámaras de alguna manera apoyemos a esa actividad. Esa es la idea, que todos nos apoyemos. Que todos nos apoyemos, ¿sabes qué? Necesitamos hacer un proyecto para México. Todos los, digamos, miembros de la Cámara apoyemos al amigo que está haciendo. Los amigos de Cuba quieren hacer un proyecto, un simposio, vamos todos. La idea es esa. Estar todos de alguna manera conectados para que nuestros eventos sean mucho más exitosos, ¿no? Bueno, voy a invitar también al público que pueda hacer sus preguntas. Espero que no haya ninguna incomodidad. Ah, no, tranquilo, no. No, Fede, no te preocupes. Todas las preguntas son bienvenidas. Si es para sumar, perfecto. De crítica constructiva, también perfecto. Eso se trata de todo esto. Rolando Vicente Santaria dice, buenas noches, amigo César. Me he perdido la introducción, me imagino que esa es la introducción de la entrevista. ¿De qué se trata el Fide Trainer? Ah, el Fide Trainer, en inglés Fide Trainer, en español entrenador de la FIDE, entrenador de la FIDE, es uno de los títulos que te brinda la Federación Internacional de Ajedrez. Son los entrenadores que están preparados para entrenar a deportistas de alta competencia, ¿no? Deportistas que van a representar a su país. Y el último, eso es exactamente así. Es un entrenador, es un título de entrenador, que se conoce poco los títulos de entrenador. Acá tenemos varios instructores FIDES y nadie sabe qué instructores FIDES. Es más, no hay todavía una asociación de instructores, de entrenadores, no tenemos propiamente. Y los títulos de instructor de desarrollo, instructor nacional, instructor FIDE, trainer FIDE, solo lo da la FIDE, no lo da ni siquiera la federación. Ninguna federación está capacitada, a ver, creo que fue nuestro amigo Luis, ninguna federación está capacitada legalmente para brindar un título de entrenador, ninguna federación. La FIDE, en su resolución, es claro. Las federaciones solamente organizan y tienen que, por supuesto, requerir de los lectures. Los lectures son los que definen, generalmente son senior FIDE o trainer FIDE, pero con el título de lecture, los que hacen capacitación para que entrenadores, como quien habla, saquen el título mediante, por supuesto, toda una capacitación y una evaluación, ¿no? Eso sí quiero saltar porque a veces en algunas dirigencias he visto que hay algunas federaciones organizan cursos de titulación de entrenadores. Eso es ilegal, ¿no? Eso es ilegal, no existe en ninguna parte del mundo, solamente son las FIDE. Que la federación puede organizar, sí, puede organizar con el permiso de la FIDE, sí, pero tiene que contar con el aval de los lectures. Si tú no eres lectura, tú no puedes dar un título de entrenador de ningún, ni siquiera sector de desarrollo, mucho menos sector profesional, ni nada por el título.
Bueno, se te ve con mucha energía, César, ¿no? Y muchas veces lo que uno irradia se duplica en la vida. Es como un espejo, ¿no? Uno da energía y te devuelve. Me imagino que por ahí ya hay algunos alumnos que te están por superar de repente, César. Bueno, en la escuela tenemos varios, no quiero tocar nombres, pero sí tenemos varios alumnos que han sido campeones nacionales. Como te digo, Luis, el área que yo decidí dedicarme para poder compartir con mis otras actividades académicas también es el entrenador. Yo un momento, 22 años, y tomo la decisión de ya no participar. Fue un par de campeonatos a nivel universitario, a nivel nacional, donde estuve campeones o dos campeonatos, pero dije no, yo voy a dedicar al tema del entrenamiento. De un momento, incluso también comencé a incursionar por el arbitraje, pero decidí dedicarme al entrenamiento, que es lo que más me gusta, ¿no? En la cual me he preparado también, llevo un diplomado sobre coaching deportivo, y bueno, los colegios que vengo laborando muchos años también, de alguna manera, dado que mi perfil no es la de un docente, como lo que pasa a muchos a mi entrenador, pero los colegios que venimos laborando nos vienen capacitando en ese sentido, ¿no? Y bien, hemos llevado cursos también de metodología, pero, como te digo, mi perfil es netamente de entrenador. Y sí, en la escuela hemos tenido varios jovencitos que han sido campeones nacionales, han sido campeones panamericanos, hemos tenido mucho éxito y seguimos en esa línea, ¿no? Siempre buscar que sacar nuevos talentos, siempre, pero siempre dentro de un marco, digamos, dentro de una metodología, que es lo que queremos siempre, dar un mejor servicio y mejor. A veces me imagino que de niño ya te ha gustado el ajedrez. No sé si estoy en lo correcto o quizás te involucraste un poquito más tarde. Claro. Ya jovencito, ya cuando estaba bastante. Fue la promoción de Miguel Muñoz, el amigo Jesús Galván, un poquito mayor que Renzo Gutiérrez. Por ahí con Renzo compartimos una vez, fuimos un campeonato mundial, me acuerdo, en Argentina, fuimos a participar en sí. Pero con ellos, con esa promoción. Pero ya ellos continúan como deportistas, a nivel competencia, y yo digo, no, yo mi área es el entrenamiento, porque es otra parte muy bonita también de esto, ¿no? La preparación, el entrenamiento. Y dime, ¿cuánto debe durar una sesión de clases para los niños? Porque a veces los padres tienen la idea... O al menos escucha, ¿no? Son 6 horas que entrena el campeón tal. Son 8 horas que entrena el campeón de acá. El internacional, ¿cuánto entrenará? Pero una sesión normal para un niño que de repente recién le está agarrando al ajedrez, ¿cuánto debe ser? ¿Cuánto debe durar aproximadamente? De empezar a dar los primeros pasos. Vamos a hablar de un niño que va a ajedrez en el colegio, en la escuela. El Ministerio de Educación ha puesto ya las pautas, ¿no? Son de 45 minutos. Son las pautas que puso el Ministerio. Entonces, de todo nuestro sistema educativo se tiene que seguir a eso, incluso el deportivo, ¿no? Y esa es la recomendación. En los colegios que yo enseño, trabajamos sobre 45 minutos. En la escuela que yo llevo, también trabajamos sobre 45 minutos, ¿no? Es el tiempo, digamos, promedio que un niño puede estar frente a una computadora. Porque no solamente es el tema del aprendizaje, sino también es el tema de estar frente a una máquina donde tiene unas características que influyen no solamente el tema del aprendizaje, sino el tema de la visión y otras cosas más. Entonces, que incluso van o lindan con el tema de la salud también. No solamente salud mental, sino salud visual. Entonces, es un promedio de 45 minutos, es, digamos, lo que se maneja. Promedio para un niño, ¿no? Promedio de 8 años, 9 años aproximadamente, ¿no? Sí, es una frecuencia, si hablamos de un taller de ajedrez, una frecuencia de 2 veces a 3 o más en el desarrollo de la enseñanza, si hablamos de talleres, ¿no? Si en los colegios generalmente también se vienen desarrollando el ajedrez como curso, si bien es cierto, no todavía, salvo algunos colegios muy excepcionales que están aplicando el tema de la nota. Pero generalmente es una frecuencia por semana, 45 minutos, ¿no? Cuando son talleres, una frecuencia 2 veces por semana, un ritmo también de 45 minutos. Un ritmo de 60 minutos ya es bastante marcado, bastante fuerte para un niño, ¿no?
bastante fuerte. Entonces, si un momento que ya el niño pasa el límite, ya lo está aprendiendo, ¿no? Ya lo está aprendiendo y el niño ya está siendo un poco más pesado y tedioso. Y eso es la idea es que el niño termine disfrutando del juego, porque al final es un juego. Uh-huh. Lo vea siempre así, ¿no? Más allá de las capacidades que vas a desarrollar o que vas a trabajar, al final tienes que ver que el niño lo tome así como un juego y el niño tiene que estar siempre bajo esa perspectiva motivado, ¿no? Y por eso que estés contra también mucho los niños. ¿Quiénes son las amistades más cercanas de César Ramírez en el ajedrez? Llego a ti por recomendación de mi amigo Daniel González, Juan. Daniel González me dice, este muchacho muy bueno, alguien me ha dado el programa, ¿no? Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo te llevas con Daniel González? ¿Cómo te llevas con los amigos del ajedrez? Claro, yo admito lo máximo, una persona que viene haciendo mucho por el ajedrez, y me apoya bastante en los congresos, me apoya en algunas actividades, hemos llevado un programa con él también, un poco en el tablero, me diría un poquito encender la hora, ¿no? Pero sí, es una persona que mantenemos constante comunicación, y suma el proyecto, todas las personas, de alguna manera todas las personas que están tomando el proyecto de la ajedrez, son bienvenidos. Y estamos ahí siempre con los brazos abiertos de apoyarnos, ¿no? Porque la idea es esa, la idea, estamos solamente en un paso por aquí, estamos pasando por aquí, por esta liga, y lo que tenemos que llegar, hemos llegado acá es para sumar, y lo que tenemos, los pocos que conocemos, tenemos que ir brindándolo y aportando, ¿no? Y la ajedrez, creo que la ajedrez sí, hoy por hoy, es una buena disciplina con mucho futuro, ¿no? Ya lo ha mencionado la ONU, ¿no? Dentro de su proyecto del 2030, la ONU está considerando el ajedrez, ¿no? Por esa capacidad que tiene de adaptabilidad. El ajedrez es uno de los deportes que tiene una característica muy particular, a diferencia de otros deportes, que es la adaptabilidad, ¿no? Se puede adaptar fácilmente. Yo agarro un celular, puedo jugar ajedrez, agarro una tablet, puedo jugar ajedrez, una computadora, puedo jugar ajedrez. Y por último, hasta por teléfono puedo jugar ajedrez. Usted no puede jugar fútbol por teléfono, pero ajedrez se puede. ¿No? Puedo ir a Marte o cualquier sitio y puedo seguir jugando ajedrez. Entonces, ese factor adaptable, que la ONU lo ha reconocido, hace poco además lo ha reconocido la ONU, hace que el ajedrez tenga un futuro increíble, ¿no? O sea, estamos recién en este comienzo y creo que lo que se viene es muy bueno para el ajedrez. Tú que has sido un invitado del programa de Daniel González, el juego del tablero, hombre, donde es un tema controvertido. Y has estado en el programa justamente para debatir un tema de haberse elegido a un presidente, un presunto presidente de la federación, con ciertos cuestionamientos. La verdad yo no he seguido el tema, pero tú estabas como invitado ese día, en donde tocaron esta interesante sesión del programa. Más allá no sé qué pasó, no sé si me puedes contar cómo se ha solucionado el tema. De verdad que no estoy muy, muy informado, sí, sabía que tenía hay todo un alcohol, hay todo un tema con eso, ¿sí? Sé que hay todo un estatuto, hay todo un reglamento, sé que también tienen 90 días para hacer todo un trabajo que les han encargado. A lo poco que he conocido, sin decirte, yo estoy, bueno, conozco a las, pero no estoy muy involucrado, dado que estoy en otro tema, ¿no? Estoy en el tema más en el tema de enseñanza, que es por la amistad que tengo con Daniel, con Hernán, con Renzo, y por ahí que he conocido algo, con los propios profesores que les he hecho aquí en un foro. Están actuando dentro de la ley, ¿no? Están actuando dentro de la ley. Ellos tienen 90 días, esos 90 días tienen que terminar un tramo que se ha encargado, ¿no? Y estaba, bueno, he visto por ahí unos comunicados que lo van a demandar, o recurren a unos estatutos, pero que tienen que ver los estatutos con la asamblea extraordinaria, después, no sé, pero puntualmente, si me preguntas, no sabría responderte.
conociéndolo, están dentro del marco, sí sé que por ahí es un periodo de tiempo, de una cadena de 90 días, y sé que esos días tienen que terminar sus funciones, creo que están cumplidas. Para empezar, han dado unos buenos pasos, han logrado escribir, hace muchos años que no se lograba en los jóvenes, en el caso de Hernán, en el caso de Renzo, otro amigo de Tanga. Están haciendo un buen trabajo. Definitivamente hay ciertas características del propio del Estado donde vivimos, ¿no? O sea, el IPD creo que todavía no se había dado un presupuesto, estaba en ese trámite. Entonces, y eso a veces complica un poco. Que una cosa es lo que diga la ley, lo que diga el papel, y otra cosa es la realidad. Pero dentro de todo, conociéndonos a Hernán, a Renzo, una persona, sobre todo Renzo, Hernán, muy correctas, que siempre han llevado, son técnicos de las TVs, lo veo muy positivo. Más allá, amigo Luis, pues, podría decirte, tendría que ver un poco más, pero no sabía informarte un poco más en ese punto. Hemos tenido una buena temporada de ajedrecistas, ¿no? Han destacado a nivel mundial. Sin embargo, todavía yo pienso que falta reforzar algo. He visto también a muchos deportistas que se han quejado, ¿no? Sobre todo de provincia, que a veces no se sienten bien respaldados, o tienen que ser pues algunas actividades, ¿no? Para poder representar al Perú. Hay todavía una serie de falencias, creo, en la organización. Desde tu punto de vista, César, ¿qué opinas, qué piensas que se debería incorporar a nuestro ajedrez nacional para mejorar la organización y el apoyo a nuestros deportistas? Bueno, lo primero que falta es ordenar, ¿no? Pero eso viene, la verdad, viene desde la propia ley de deportes. La ley de deportes está hecha exclusivamente para el fútbol y para el gol. Especialmente para el fútbol. Si tú observas la ley de deportes, es una ley de fútbol. Y lamentablemente los que estuvieron como congresistas, que se suponía que eran deportistas y podían velar por esa ley de deportes, no lo hicieron. Entonces, no hay forma de cuadrar esa ley dentro de nuestro sistema. Es complicado. Pero más allá de eso, el tema es que el ajedrez, no hasta tiempos poquísimos atrás, no era un juego de masas, no era un juego de masas. No era un juego de masas porque nosotros mismos, los ajedrecistas, lo hacíamos así, un juego de elite. Pero ¿cómo es un juego de elite si ahí no hay recursos? Sí, pues no hay recursos, pero no es un juego de tres, es un juego de elite, es un juego de uno pequeño. Juego de tres o cuatro, es un juego pequeño. Y nadie te va a pagar, nadie te va a poner un sol, ningún auspiciador te va a poner algo si no hay público, si no hay gente, si no vende su marca. Y esa es una de las dificultades que se ha venido trabajando muchos años. Y justo lo conversaba con los amigos de SNAC, del Unión de México, los amigos de Terriz. Ellos hicieron una buena metodología que hicieron ellos, que se podía implementar acá, que se podía implementar. Yo estuve, me acuerdo, de un sudamericano en Villa Carlos Paz, de Argentina. Era un torneo panamericano, si no me recuerdo, panamericano, donde venían todas, de casi toda América. Y a dos cuadras del evento había una tiendita y yo llego a comprar mi gaseosa, salimos de discos. Y la señora no sabía que a dos cuadras había un torneo internacional. Entonces, eso es grave, por ejemplo, ¿no? Ese detalle tan pequeño, uno quizá lo pasa desapercibido. ¿Cómo es posible que ni siquiera la gente que vivía a dos cuadras había un evento internacional de tal magnitud? Entonces, eso nos puso a pensar, ¿qué está pasando? El torneo era cerrado en un auditorio donde nadie podía entrar, solamente los jugadores, los árbitros. Esa forma de presentar el ajedrez que es totalmente errada. Esto es uno de los grandes errores que ha venido desarrollando el ajedrez. Esa forma de hacer el ajedrez en vivo hace que no se genere, que no se genere un auspicio, por ejemplo, que podía haber, como lo hacen los amigos que te estoy comentando, los amigos Ferriz, los hermanos Ferriz. Su torneo lo hacen en un lugar abierto,
donde todos pueden acceder, empiezan a la hora, terminan a la hora, los juegos son más cortos, entonces la gente disfruta el juego y pone otras actividades alternativas. Vamos a partir de ahí, ¿por qué es importante? ¿Por qué se mueve el fútbol? Vamos a un poco razonar, ¿por qué ingresos? ¿Por qué hay oficios? Más allá del ingreso que le da la partida, que da el Estado, hay oficios. Hay los ingresos que hacen que se genere cierto dinero y donde puedan los deportistas, de alguna manera, ser compensados, deportistas, entrenadores, todo lo demás. En cambio, la gente no, la gente es hasta el momento, hasta antes de la virtualidad, era y sigue siendo un ajedrez presencial, un ajedrez de élite. Y los ajedrez y las actividades de élite, donde no solamente es por cuestión de dinero, sino por cuestión de cantidad de personas, no genera oficios. Entonces, es una de las partidas cojas que tenemos en el ajedrez. No estamos vendiendo nuestro deporte, de amigo Luis. Entonces, hay un torneo ahorita que de repente un campeonato nacional, alguna cual, y tú te enterabas, estás en un campeonato nacional de ajedrez. Pero si hubiera el partido Alianza y un mes antes todo el mundo sabe, toda la provincia sabe que aquí hay un partido de... Entonces, a repensar un poco los temas, ¿no? Estamos vendiendo mal nuestros y los responsables somos nosotros, los propios ajedrecistas, los propios entrenadores, árbitros, maestros, que seguimos apostando por este tipo de forma de presentar al juego de ajedrez. Por ahí viene. Si hablamos de partidas y todo eso, no vamos a gastar 50 años y seguimos en lo mismo. Pero creo que la solución está en vender mejor nuestro juego, cambiar el formato de cómo presentamos nuestro campeonato, a un llamado a todos los amigos que realizan eventos, para hacerlo más abierto, donde el público pueda tener la posibilidad de ir y ver, observar, donde pueda disfrutar de las partidas de ajedrez, no sé, de mí a ver, buscar, y eso va a generar, porque sí. ¿Qué marca no quisiera de repente poner ahí? Mira, hay un campeonato que van a venir unos 3.000, 4.000 personas que se podría lograr, que se ha logrado en otros países y se puede aplicar. En algún momento, por ejemplo, un torneo exitoso, el torneo claretiano. Es un ejemplo claro que si se copia el torneo claretiano en muchas provincias, la gente tiene un impacto total. El torneo claretiano la gente va, disfruta, mira. Y mira la cantidad que sale que tiene. Eso te hace repensar. Y gana su buen premio, ¿eh? Y gana su buen premio. Pasa para los pisadores. Mira, mira los pisadores que tiene. O sea, no tiene uno, sino tiene más de una docena de pisadores. ¿Por qué? Porque hay gente que vale. Hay gente que disfruta. Es una fiesta. Y eso se podría copiar. Sin necesidad de ir hasta México. Acá me puede durar nada más. O sea, sí se puede usar. Y la parte de la culpa la tenemos nosotros, ¿no? Y saludos a los hermanos. Jorge Pacheco y a Gaby, unos amigos, que han hecho muy buena labor ahí. Y espero que una vez que se vuelva de nuevo a la presencialidad, se retomen nuestras competencias y muy bien le hacen en nuestro país. No quiero dejar de lado al público que ya está participando. Ese amigo César, ¿conoce usted a alguien o a varios de tu generación con grandes dotes para el ajedrez y que hayan tenido que dejar por falta de apoyo? Sí, no quiero dar nombres, pero más, mucho más antes. Incluso el tema de, si hablamos del caso, por ejemplo, Cotrina, ¿no? O Julio Grande. Caso clásico, Cotrina, Julio Grande, ¿no? Jorgito Coy hace poco mencionó también a un jovencito, no voy a dar nombre, que Jorge Coy decía, el niño era de nuestra edad y nos daba simultáneo. A Jorge Coy le daba simultáneo un niño de su edad, de su propia edad. Pero creo que más allá de falta de apoyo, creo que el problema es falta de apoyo en casa. Porque veamos el caso de Jorge, ¿no? Jorge Coy, los hermanos Coy, el papá, la mamá, arriba, el caso de Emilio Córdoba, el papá arriba, abajo con Emilio, y muchos casos más que vemos en grandes ajedrecistas que han destacado, ¿no? Entonces, sí. Más de uno si se da. Y algunos también, yo he conocido niños en la cual los padres con talento, conocido niños con mucho talento, los padres han decidido que no, con ajedrez. Mi hijo de ajedrez no va a vivir, hace que se retiren de ajedrez y se tiene a otras actividades, ¿no? Algo totalmente equivocado los padres, por falta de conocimiento, ignorancia, etc., ¿no? Porque no solamente practicar el ajedrez de alta competencia va a ser que
El niño mira el ajedrez. El ajedrez de alta competencia le va a dar capacidades, competencias, para que ese niño esas habilidades, competencias, de manera transversal, lo pueda aplicar en su carrera profesional, por ejemplo, ser un exitoso profesional, ¿no? Ser un exitoso estudiante universitario, ser un exitoso estudiante en el colegio. No necesariamente el que compita. Y el niño que compite está acostumbrado, se acostumbra, o desarrolla, mejor dicho, esas capacidades que lo van a hacer mucho más perseverante, constante, con una fuerza de voluntad inquebrantable que se necesita para ser un excelente profesional. O sea, y los papás lo están quemando, ¿eh? esa posibilidad de tener un profesional, no necesariamente ajedrecista, ¿no? O exitoso. Hemos tenido diversos invitados aquí en el programa y nos han comentado que aparte del ajedrez, pues son algunos abogados, algunos son ingenieros, otros tocan su guitarra, son compositores, poetas. César Ramírez, aparte de ser fitness trainer, ¿qué otras cosas más hace? Aparte de hacer hijos. A propósito, ¿cómo va la familia, César? Antes que se vaya esa pregunta, ¿cómo está la familia? Sí, es un tema que yo prefiero tenerlo dentro de la privacidad, tu familia. Sí. Generalmente en temas profesionales, yo no con mi familia, un lado. Bueno, yo voy a compartir, seguí estudios de economía, terminé la carrera de derecho. No me he colegiado todavía, me llamó más el amor del ajedrez. Mi otro corazón, la mitad de mi corazón pertenece al derecho, es mi otra pasión, ¿no? Que muy pronto la voy a retomar también, el tema de colegiarme y también, digamos, de manera alterna, compartir con la investigación. Me encanta el derecho penal, es una de mis pasiones. Pues, y sigo también perfeccionando, me concurso de diplomado, y me sigo perfeccionando, es la otra. Y hay muchos, muchos amigos de letras aquí en el ajedrez. Como te decía, muchos profesionales han sido llevados, han sido jalados por CAIXA, por esta diosa ajedrez, al tema de la ciencia, ¿no? Sí, ahí venimos compartiendo con otras actividades, pero ahorita actualmente vengo al 100% trabajando en el ámbito de la ajedrez. La academia, gracias a Dios, me tiene bastante ocupado, un buen porcentaje de mi tiempo, bastante ocupado para los colegios, y otras instituciones que también tengo una buena. El tiempo ha pasado y la verdad que a veces he llegado a la conclusión de que uno no puede hacer dos cosas a la vez. Sin embargo, las hago, ¿no? A veces alterno un poco el mundo de la radio, un poco de la chacota, un poco de humor, y al otro lado tengo que estar serio, porque a veces tienen que verme como un profesor, cosa que a veces me incomoda que me vean serio. Soy como que convencido de que a veces no se puede funcionar dos cosas. No sé si a mí me da la impresión que, aparte de que llevas la abogacía, me da la impresión que más te has dedicado al ajedrez. No sé si dices, estoy en lo cierto, o no sé cómo. Totalmente. El derecho que ahorita suspendido, pero es una de mis sueños, de los sueños todavía cumplidos, el tema de la litigación. Una época así comencé a trabajar, yo soy abogado. Pero llega un momento que me llama el tema del ajedrez, me sale una oportunidad de ir a capacitar al extranjero, saco el título de Sector Chile, después viene el tema de Chile, y me fue jalando, ¿no? Una oportunidad para ir a trabajar como secretario del país, no lo tomo esa oportunidad y prefiero apostar por mi escuela de ajedrez, es donde me sentía más poco. Pero yo también, mi otro corazón que está del otro lado es. Y hay el derecho, que es también una limitación. Pero definitivamente el ajedrez mejoró bastante y ahorita estamos. El tema más allá de que me deja, digamos, tengo mayor que hacer lo que creo que una de las cosas que me he enseñado desde el deporte, la ajedrez, es que cuando uno hace algo, tiene que hacerlo bien. ¿No? Si te he metido con todo el ajedrez, va a ser lo mismo. El momento que me toquen tocar las puertas, de nuevo retomar el derecho a retener bien. Meter ahí una nueva aventura, ¿no? Pues eso es toda la vida. De hacer. Momentáneamente, muy bien, hay proyectos todavía que hay que seguir desarrollando, hay que seguir moviendo a la ajedrez acá en Perú. Una de las ideas, uno de los sueños que tenemos, muchos de los amigos que nos comparten, el doctor Benzo y muchos amigos de la ajedrez aquí en Latinoamérica,
es que el ajedrez se instale, que todavía no se ha podido, como parte de la enseñanza del sistema educativo. Todavía los gobiernos no han cobrado eso. Pero ya hay una alerta muy buena, ¿no? El ajedrez mejora la salud mental y ayuda a la recuperación tras la pandemia, nos afirma la ONU. Y ese detalle ya está siendo parte del 2030, la ajedrez. Creo que ya hay un punto en el cual, ya hay un tema donde nosotros ajedrecistas, de repente, a través de algún político que podamos llegar, comenzar a mover un proyecto en el cual se busque incorporar el ajedrez dentro de los marqueros. No es fácil, pasa todo por un proceso, pero creo que estamos en esa lucha. Y somos soñadores, creo que sí va a llegar ese momento, ¿no? Sí va a llegar que se instale el ajedrez dentro de está el fútbol, está el gol. ¿Y por qué no el ajedrez? Porque el ajedrez no puede estar. Ya, la ventaja, si lo podemos hablar de la ventaja, nos quedamos toda la noche hablando de la ventaja del ajedrez. Pero que está, creo que está más que demostrada la necesidad. Ya, la propia ONU lo acaba de decir, es necesario que la ajedrez se incorpore en el sistema educativo. Bueno, la recta final ya de la entrevista, y creo que no podría dejar de pasar la pregunta: ¿por qué los niños deben practicar ajedrez? ¿O por qué un joven, una persona? ¿No? Para generalizarlo un poco más, ¿por qué una persona debe practicar ajedrez? Todos tienen que jugar ajedrez, todos. Es imposible de personas. Y la pregunta es: ¿por qué? El niño, vamos a empezar por el niño primero, porque el niño debe aprender ajedrez. El ajedrez, hay una capacidad que va a ser importantísima en el niño, que muchos padres viven con eso. Tal vez así que hasta van al psicólogo para vivir con eso. No necesita el psicólogo, van a jugar ajedrez. Y luego los padres, no era psicólogo, pone un tablero. El tablero te va a reportar mejores soluciones que un psicólogo. El control del primer impulso. Por supuesto, el niño muy bien llevado, el profesor, como entrenador, va a trabajar, a desarrollar esa capacidad, el control del primer impulso. Todo niño, de por sí, por ser niño, la naturaleza de un niño, hablemos de un niño en general, va a querer mover siempre, hacer el primer movimiento ya, al primer movimiento. Entonces, si nosotros trabajamos esa capacidad de un niño, no te imaginas la importancia que tiene que tu niño aprenda. Es más, hubo un estudio en una universidad, creo que la Universidad de Harvard, o de Cambridge, hace 20 años, a un grupo de niños le pusieron unos caramelos y se fueron, dejaron los niños, y los niños que tomaron rápido el caramelo, con diferencia de los que tomaron, los que se aguantaron y no tomaron el caramelo, los dulces que estaban ahí, el resultado fue que los que no tomaron el caramelo, son exitosos, a los que sí tomaron al caramelo. Entonces hicieron un estudio, muy buen estudio, en el cual demostraron la importancia del control del primer impulso. Y eso, al estar, entre comillas, insignificante, lo desarrollan las redes. Entonces, si tenemos unos niños exitosos a los padres, ponerse un tablero y hacerlo con las redes. Y apoyarlos, ayudarlos a que desarrollen esa capacidad. Más allá de la capacidad que está, la inteligencia, la toma de decisiones, no pasa nada. Exacto. ¿Por qué un joven debe aprender a ajedrez? Un joven. El joven generalmente duda. El joven, el adolescente duda, tiene miedo a tomar decisiones. El ajedrez desarrolla esa capacidad, la capacidad de toma de decisiones. Un estudio del Fondo Monetario, aquí en Latinoamérica, dentro, más allá de la corrupción y todo eso, los índices de corrupción en muchos países, uno de los problemas de nuestros organismos gubernamentales es que nuestros líderes, o sea, las personas que están dentro de instituciones de estados, tienen una incapacidad en toma de decisiones. No solamente en Perú, en muchos de los países de la región, en muchas instituciones se devuelve el presupuesto, o sea, no se cubre el presupuesto que tiene. Si piden 100 millones, solamente gastan los 60, 50. No hay una capacidad de gasto. ¿Cuál fue la conclusión? Que no hay una capacidad de toma de decisiones.
qué importante trabajar en los jóvenes. Y finalmente, amigo Luis, en los adultos. Los adultos, tenemos que estar constantemente, a veces ya a una edad, nosotros ya no queremos estar pensando, y nuestras neuronas pues, cada vez avanza la edad y se va muriendo. Y tenemos que trabajar las sinapsis. ¿Y qué mejor trabajo en sinapsis? ¿No te gusta leer un libro? Ponte por una partida de ajedrez. Qué mejor que una partida de ajedrez que vamos a tener nuestro cerebro en constante trabajo mental que hace que, pues, tengan, tú sabes que todas nuestras facultades físicas dependen de nuestro cerebro, que tengamos intacta nuestra capacidad física. Invitar a todos los amigos, a los padres de familia, y no solamente invitarlo, y no solamente yo le aprendí a mi hijo, Juan, sino creo que el que aprendió que él tiene una responsabilidad enorme, ¿no? La responsabilidad es motivar, indagar a que más niños, más amigos se sumen. Si tú quieres a un amigo, estimas a ti, invítalo, regálale un juego de ajedrez, invítalo a que practique ajedrez. Y a los padres, la mejor herencia que los padres pueden dar a sus niños es la capacidad de pensar. Si tú a un niño le dejas esa capacidad, tranquilízate porque ese niño va a ser un buen profesional y una buena persona. Amigo Luis, muchas gracias por invitarme. Bueno, César, acompáñanos unos minutos más porque quiero enviar aquí un saludo para Jorge Francia, presidente de la PAFA, de la institución educativa Dionisio Manco Campos, alma mater aquí de Mala, que también está siguiendo la transmisión, ¿no? Y así muchos amigos están involucrándose ya al tema del ajedrez. Y aparte que no quisiera que te vayas sin dejarnos algo para nuestros archivos de la información biográfica que tienes. ¿Dónde nace César Ramírez? ¿Quiénes son sus padres? ¿Ah? Para poder tenerlo aquí y de repente en algún momento darte una llamadita, feliz cumpleaños, ¿no? El día de tu onomástico. Coméntanos, César. El mismo día que nació, el 28 de octubre, el mismo día que nació Bill Gates. Acuérdate de Bill Gates, acuérdate de César Ramírez. Mi papá es Jesús, mi padre es Juan. Y, bueno, quizá él, por tema de la COVID, ya nos acompaña, ¿no? Y pues nosotros aquí mientras tratamos de mantenerlos ahí. Pero gracias, Luis. No, gracias a ti por invitarme. Y siempre, todo lo que sea ajedrez, todo lo que sea sumar este proyecto de mover el tablero de ajedrez, yo siempre estaré aquí para aportar con un granito de arena, ¿no? Y agradecerte y de repente también nos ayudes a difundir nuestras actividades, que ya vienen el siguiente congreso que vamos a organizar también, tenemos un simposio para fin de año, así que también te vamos a invitar a ver que nos acompañes en nuestras actividades de capacitación que organizamos en nuestro proyecto. Ajá. Y dime, para los que quieren participar de lo que es la Cámara Internacional de Ajedrez Educativo, ¿cómo hacen para participar? La invitación es totalmente gratuita. Solamente 987-29587. O me busquen en el Facebook como César Ramírez y van a quedar cordialmente invitados. Es libre la participación, datos completos, una foto para la presentación. Ya probablemente para octubre va a ser nuestra primera reunión. En la Cámara tenemos amigos de Colombia, casi toda América está en la Cámara. Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, tenemos amigos de todo el país. Es una red de amigos del ajedrez de Latinoamérica. Lo que buscamos es sumar, así como el amigo del colegio, si se quiere sumar, bienvenido sea, profesores de todas áreas. Todo el que esté involucrado o que le guste o quisiera tener información sobre el ajedrez educativo, tenemos los brazos abiertos para acogerlo y sumar esfuerzos. Mientras más busquemos ser en esta cámara, es mucho mejor, ¿no? O sea, bienvenidos, también te invito, Luis, para que también seas parte de aquí en la cámara y nos apoyes y sube con tus aportaciones, que es muy importante. Gracias por la invitación, César. Y para cerrar ya la entrevista, para entrar ya a las palabras finales, un consejo, por favor, para la juventud de Mala y para todo el Perú que nos sigue. Bien, amigos, a los amigos de Mala y a todos los amigos del Perú, y sobre todo a los jóvenes que son el presente y el futuro de nuestro país, ¿no? La capacidad de tomar decisiones, la capacidad de analizar y la capacidad siempre de revisar nuestros errores es uno de los factores de desarrollo. Sigamos
sigamos trabajando, sigamos disponiendo el ajedrez, y lo mejor que ustedes pueden hacer, los amigos, los jóvenes que algún momento serán adultos, es seguir apostando por el ajedrez. Y si quieres una mejor sociedad, todos apostemos y sumemos y difundamos este noble juego que se llama ajedrez. Nada, amigo, Luis, gracias por la invitación y ya hasta la próxima oportunidad, y a los amigos que nos enviaron saludos, muchas gracias también. Y lo vemos a todos, ¿sabes?, en la cámara, Luis, y te invitamos a que sigas promoviendo y que se sume más a este proyecto. Un gusto tenerte en el programa. Hasta la próxima, César. Gracias por tu tiempo. Buenas noches.